quiero ver y si estoy en condiciones de poder volver, porque hace 2 meses que dejé, 3 meses dejé el fútbol y quiero ver si físicamente puedo volver, porque quiero volver bien si vuelvo. Juan Carlos Lorenzo manifestaba que eres un jugador excepcional. Te agradezco, me voy a invitar a tomar algo. Verdaderamente me honran sus palabras y pienso que le puedo agradecer porque también fue un tema que me dio mucho para el fútbol argentino. Nada más. Bertone, cuando cierra los ojos y piensa, ¿no se imagina la bombonera llena y la camiseta de Boca puesta? Mira, me imagino porque varias veces fui a ver a Boca este año porque mi hijo, verdaderamente dentro de la familia somos todos hinchas independientes. Mi hijo se hizo hincha de Boca y lo llevo siempre a ver a Boca. Me agarra un brillo y se me pone la piel de gallina cuando escucho la bombonera. Verdaderamente que un jugador de fútbol debe ser el máximo y la emoción máxima que tiene que tener un jugador de fútbol en toda esa cancha. ¿Te imaginas la cara del nene cuando el papá juega en Boca? Y yo le pregunté, y si vuelvo a jugar puede ser por mi hijo, porque le dije que querés que juegue en Boca, me dijo que sí. Esperemos, no nada, es una cosa que se habló, ahora se espera. Yo pienso que estoy tranquilo porque no, si quiero jugar al fútbol porque quiero jugarla brillantemente, como lo tengo dado, y no para por dinero, porque cuando estaba independiente dijeron que yo había ido por dinero de la tira. Y saltó todo, saltó porque una persona lo hizo, nada más.